Momento inesperado se vive en conferencia en Quintana Roo. Joven hace lo impensable y pues sube al estrado donde está el presidente. De hecho, el presidente lo invita y pues le pide un autógrafo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se lo niega. Se tomó una selfie y también se dio el gusto de saludar a la bella esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y pues también tomarse su selfie. Estas imágenes se están viralizando pues en todo México de lo que sucedió en Quintana Roo, y es que el presidente pues también, aparte de esta visita, entregó a mujeres documentos agrarios en Quintana Roo para programas para el bienestar y el Tren Maya, que impulsarán el desarrollo en la entidad. Esto afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues también el presidente López Obrador informó que ya trabaja con las autoridades locales para que se reactiven como zona franca la frontera sur de Chetumal, Quintana Roo, que da con Belice. O sea, nuevamente pues hay un anuncio en el cual dice que Chetumal pues volverá a ser zona libre, y con el líder en comercio como lo era en su época dorada, pero yo creo que hasta más, porque con la llegada del Tren Maya pues esto va a beneficiar más a los quintanarroenses. Y pues le repito, eso fue parte de la gira que realizó allá en Quintana Roo, pero lo que se está viralizando es el momento inesperado que se vivió con este joven que se toma pues la foto con el presidente y le da un autógrafo. Pues mis respetos para este joven, porque ni yo tengo un autógrafo ni una selfie con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que muchos quisiéramos pues una selfie y un autógrafo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y por favor, no se vayan. No se vayan sin antes darle like a este video, porque de esa manera nos ayudan mucho y hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunda en todo México. Los invitamos igual a que nos sigan apoyando en el canal con las suscripciones a las membresías que hay en el canal, con los superchats y por supuesto también con las aportaciones directas a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube, ya que gracias a sus colaboraciones pues podemos mantener al equipo de trabajo que tenemos con nosotros, y pues como medios independientes y que dependemos enteramente del apoyo voluntario que ustedes nos brindan a través de las transmisiones, pues podemos llevarle la información hasta sus hogares. Los invitamos igual a los canales alternativos. Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo con mi esposa Lucero, Bendita Redes en Vivo, No Te Expreses BX y Ed y Charlie. Gracias por acompañarnos y nos vemos. Hasta la próxima.